Ah, ¿qué tal? ¿Qué haces, hermana? Los argentinos se saludan con un beso en la mejilla. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. En Paraguay se saludan con dos besos, uno en cada mejilla, pero nunca entre los hombres. ¿Todo bien? Oh shit, in Paraguay we do both Ah, sides, son dos besos. but dudes like don't do a kiss at all. They just do the Ah. you know the ¿Qué the haces? classic, yeah. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Me llamo Chad Udstrom. Yo soy un gringo, un yankee que ama Paraguay y hoy le voy a enseñar a Dustin Luke, el yankee más argentino, algunos dichos y palabras de guaraní o guarañó o yopará de Paraguay. Yajamina. Vamos, Vamos. vamos, vamos. El acento paraguayo es más fácil para los yankees o gringos para hablar porque usan la R como un gringo. Como yo no puedo decir mis R's como latino todavía después de 2, 3 años, no, yo no puedo. Entonces, la hard R es algo bueno para mí en Paraguay. Los asuncenos de Paraguay hablan como tienen una papa en la boca. Por ejemplo, como vamos a ver qué vamos a hacer esta noche. Vamos a ver. Vamos a ir a cenar y vamos a hablar. No abren la boca. Claro, es muy similar a la R de Estados Unidos. Porque claro, te enseñan cuando decís a ver es español, o sea, es lo que nos enseñan en la escuela. Pero en Paraguay dicen a ver. A ver. A A ver, ver. vamos a ver. Las letras en guaraní son muy diferentes, como la Y no es I, no es I al final de una palabra, es el sonido de tu garganta. Como vas a vomitar, algo así. Hay una cascada, se llama Salto Monday. Parece Salto Monday, como Monday en inglés, pero es Mundau. Mundau. D en guaraní es tú, tú o vos. Ah, okay. NDE, estás loco. De tabú. De tabú. De tabú. De tabú. Tabú. Bien. ¿Cómo es? B. B. De tabú. De tabú. Hay muchas palabras en guaraní que los peruanos usan para situaciones malas o buenas. Y mi favorito de todos esos es una grosería. Era core. Hey, boludo, yo choqué mi auto hoy. Yo puedo decir dera core. Okay, pero eso dera core tiene que ver con algo que negativo. ¿Qué Sí, pasó? de nivel de cómo tan malo es, puedes decir de core, dera sore. Hay muchas formas de decirlo. Otra palabra de malo es bore. Qué embore, qué malo. Si está portando mal, qué embore que sos. Me estoy burlando Sí. de Nigel, ¿no? Estoy tirándole mala onda. Haciendo mucho bullying, Ajá, como claro. demasiado fuerte. Entonces, vos me puedes decir. Qué embore que sos. Okay. Déjalo en paz, Okay, déjalo en paz. okay. Otra situación, algo bueno pasó, como boludo anoche. Yo recibí ese número de esa mina que yo quería conquistar para siempre. Mongaru. Es como el handshake paraguayo. Significa como vamos a alimentar, como casi Ah, claro. como vamos a comer. Claro, iba a decir como que break bread. This is Sí, breaking bread. exactly. Basically, that's pretty much it. Breaking bread, yeah. ¿Es van a hacer eso? Yo no, como. ¿Qué? Eso, me siento como me está violando mis dedos, pero. Claro, literal, me siento violado. Eso pasaría en un partido, ponele que estamos jugando fútbol juntos, metes un gol. Sí. ¿Podemos hacer eso? Claro que sí. ¿O no? ¿Sí? Claro que sí. Me gusta, Dios Dios mío, mío. me gusta cortar las S como un peruano, Dios mío, pero en guaraní, ñan de yara. ¿Decís eso mucho? Mucho. Ñan de yara. Ñan de yara. ¿Cuál situación? Por ejemplo, cuando yo estaba manejando hacia Encarnación con mis amigas de un programa, bailarinas. Había un grupo de viejos afuera de la estación de gasolina y las chicas tenían que pasar. Todos ellos que estaban viendo fútbol para ir al baño. Okay. Y un tipo gritó:
Ñande, Yara, qué cuerpazo. Y mi amiga estaba como, oh, Dios. ¿Qué tal el café? ¿Está rico? Muy rico. En guaraní vas a decir, Heterei. Heterei. Heterei, como riquísimo, sí. Demasiado rico. ¿Podrías comer algo? ¿Comes? Sí. Heterei. También tiene el opuesto. Ndajei. Como Ndajei. Asqueroso, asco, demasiado asco. Asco, no me gusta nada. Ndajei. Ndajei. Me imagino así como la expresión. Pero siempre cocinan riquísimos en Paraguay, ¿sí? Casi nunca escucho eso. Ok. Yo no sé nada de la comida de Paraguay. Tenemos que hacer un video ahora, probando. Ahora cuando vayamos, hay que probar comida paraguaya. Los paraguayos tienen la única sopa del mundo que no es líquido. Es sólido. La sopa paraguaya. Pero se llama sopa. Sí. Ok. Así es Paraguay. Ok, Dustin. Espero que hayas disfrutado hoy y has aprendido algo. Aprendí un montón. Tenemos que hacer la versión 2 en Paraguay. Me parece perfecto. Perfecto. Hay que viajar. Dale pues, Mongaru. Mongaru. Listo.